El más noble. Lunes 3 de octubre, iniciamos con la primera entrega informativa correspondiente al décimo mes del año 2016. La cordial bienvenida a todas las personas que ya están en sintonía de su espacio informativo semanal Noti Girón. Hoy estamos cumpliendo 12 años de ininterrumpida labor de este semanario. Gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía todos estos años y hacer que nosotros sigamos intentando informarles de la mejor manera, ceñidos a la ética y reglamentos que nos rigen y obviamente bajo la observación de los organismos de control. Este es un espacio que contiene material y informativo o de opinión y F formativo, educativo y cultural, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Sus contactos telefónicos para esta emisión en vivo los lunes a las 19 horas de Ecuador es el 2275-573. Llámenos o háganos conocer sus comentarios, sugerencias, denuncias. También puede enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 0984-88-6690. Los comentarios en redes sociales de Achiras también damos lectura. Iniciamos dándoles a conocer los titulares. Adulto mayor está desaparecido desde el día viernes. Municipio llama a actualizar datos de contribuyentes. Una Yamala murió posiblemente al caer por la cascada de El Chorro. GAT Girón y Secretaría de Gestión de Riesgos elaboraron agenda de reducción de riesgos. 8K Bomberos Girón con novedades. Tendremos entrevista en vivo. Y también en vivo estará con nosotros el señor Clever Calle, representante de Jazz Unidos. Con alegría, adultos mayores celebraron su día. Poste de CNT continúa representando peligro para los transeúntes. Estas y otras informaciones en el transcurso de este espacio. Vamos con la primera información, una lamentable por cierto. Adulto mayor está desaparecido desde el día viernes. El señor José Alejandro Tenesaca Irqui se encuentra desaparecido desde el viernes 30 de septiembre. Según datos proporcionados por sus familiares, el adulto mayor, que en noviembre cumplirá 87 años, en la mañana del viernes salió desde su vivienda localizada en Xatashí y se dirigió hacia la comunidad de El Verde, donde tiene una propiedad. El anciano padece de Alzheimer, no llevaba zapatos porque no le gusta usarlos. Además, carece de dentadura, indicaron los allegados. Personas dicen haberlo visto por última vez el viernes en la tarde en los alrededores de El Verde. Intensas búsquedas se han realizado entre familiares, vecinos y bomberos sin resultados hasta el momento. Hace unos meses se produjo un incidente similar, pero fue encontrado pocas horas después. En esta ocasión son más de 3 días o 72 horas desde que salió de la casa y no se cuenta con rastro mayor al ya descrito. Según se ha podido conocer hace instantes, este día martes, es decir, mañana, personal de la DINASED vendrían a colaborar en la búsqueda. Cualquier información se pide hacerla llegar al 098-481-7742 o al teléfono fijo 2276-216. Si usted ha visto a la persona adulta mayor, por favor comunicarse. Pueden hacerlo también llamando a la estación de bomberos o al 911. La persona está desaparecida desde el día viernes. Habíamos dejado pendiente presentarles el video sobre lo que fue el programa por el Día de la Bandera desarrollado el 26 de septiembre en la Unidad Educativa Ciudad de Girón.
acto que se cumplió en presencia de autoridades y personal del ejército. La proclamación de abanderados del plantel fue el punto central de la ceremonia. La bandera nacional es objeto sagrado que, incinerada y transformada en polvo, vuelve a sus orígenes, evitando de esta manera la injuria, el olvido y el deshonor, en razón de que es símbolo máximo de la colectividad nacional y por tanto merece todo nuestro respeto. El acto de incineración de la bandera nacional tiene la finalidad de continuar fomentando entre nosotros, la población ecuatoriana, los valores cívicos, sociales y culturales, además de que nos permite recordar y no dejar en el olvido nuestros héroes nacionales, quienes brindaron su vida o libertad por nosotros y nuestros hijos. Las banderas nacionales que fueran juzgadas inservibles deberán guardarse para proceder anualmente a la ceremonia de incineración, la que podrá verificarse en una de las fiestas patrias. En este grandioso día soleado del 26 de septiembre, que nuestra patria rinde homenaje al tricolor nacional, es oportuno expresar un saludo de bienvenida a ustedes, distinguidas autoridades, por honrarlos con su presencia, que sin duda alguna dan testimonio de la importancia de este solemne acto. Saludo especial quiero expresar al cuadro de honor de esta institución, mismo que se encuentra conformado por un grupo de estudiantes más destacados en su carrera estudiantil. Aquellos que dejaron huellas imborrables desde los primeros años de sus aulas escolares. Y por supuesto, huellas que representan un legado hermoso para las generaciones que siguen vuestros pasos. Queridos jóvenes, hoy la institución los proclama abanderados y escoltas. Segura estoy y estamos todos que esta honrosa designación que ciñe vuestros cuerpos la llevarán en alto para el orgullo de todos quienes estamos inmersos en la conformación de esta sociedad que anhelamos. Luego de conocer las calificaciones de los estudiantes que actualmente se encuentran cursando el tercer año de bachillerato, tomando en consideración el reglamento a la LOIE, primero, designar abanderado del pabellón nacional a la señorita Quesada Mora Verónica Priscila. En igual forma, se designa porte estandarte del cantón a la señorita Marín Crespo Marina Alexandra y porte estandarte del plantel a la señorita Saldaña Diana. Segundo, designar escoltas en orden de puntajes. Primero y segunda escolta del pabellón nacional a los estudiantes Cobos Hualpa Jessica y al señor Chahuí Diego. Primero y segunda escoltas del estandarte del cantón a los estudiantes señor Maldonado Pedro y señorita Machicasa Lorena. Y primero y segundo escolta del estandarte del plantel a los estudiantes señor Mora Edison y señor Chillogaro Álvaro. La bandera es el emblema oficial de la patria y por lo tanto todos debemos tributar demostraciones de respeto y los honores que como símbolo de esta gran nación le corresponden. Nos acompaña el señor Kleber Calle, miembro de la agrupación Yas Unidos, que a nivel nacional mantienen su lucha en contra de las actividades mineras y también han hecho presencia acá en lo que concierne al cantón Girón. Kleber, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, un breve síntesis, ¿qué es Yas Unidos? Muy buenas noches, un saludo muy cálido para la audiencia y gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, Yas Unidos es un grupo de ecologistas y de representantes comunitarios en algunos casos que se formó a propósito de la liquidación de la iniciativa Yasuní ITT, que consistía en dejar el petróleo bajo el subsuelo en el Parque Nacional Yasuní,
por parte del presidente. Esto sucedió en agosto del año 2013. Yazoo Unidos propuso que el tema sea lanzado a una consulta popular y se recorrieron las calles, las plazas, las carreteras del Ecuador para solicitar el apoyo de la ciudadanía, recordarán ustedes. Lamentablemente esa consulta popular no pasó, de acuerdo con nuestro juicio y de acuerdo con análisis muy serios, porque se produjo un fraude a esta petición popular. Ahora, la agrupación a la cual usted representa ha sido tildada por el gobierno y muchas otras agrupaciones afines de que ustedes se oponen a todo, de que ustedes deberían dejar de usar un celular, dejar a lo mejor sus lentes este rato, entonces de que la actividad humana se realiza en torno a la minería y que, bueno, ustedes se oponen a todo, ¿es así? Sí, eso es lo que dicen, pero no es verdad. A ver, nosotros lo que decimos es, tenemos serios problemas ambientales. Un problema ambiental como el cambio climático, por ejemplo, que se lo vive cotidianamente en nuestras comunidades campesinas, ¿no? Con los cambios del ciclo, del estiaje y del invierno, por ejemplo. Estamos hablando también, en el caso de la minería, de la afectación a las fuentes de agua, que es fundamental para la vida, para nuestra subsistencia y para nuestras actividades económicas, como la agricultura. Lo que nosotros decimos es que frente a las necesidades humanas de uso del petróleo en un caso y de uso de los metales en el otro caso, hay otras opciones. Nosotros no es que queremos volver a la época de las cavernas, como algunos nos dicen, no. Simplemente manifestamos que hay otras opciones. Por ejemplo, el proyecto que se quiere explotar en el Quimsacocha es un proyecto de oro. Pero las estadísticas mundiales muestran que apenas un 6% del oro que se extrae en el mundo tiene fines industriales. Lo demás se utiliza para convertirlo en barrotes, en lingotes y para la joyería. O sea, los barrotes van a las bóvedas de los bancos privados y de los bancos centrales. Entonces la pregunta es, ¿qué función social, qué utilidad tiene explotar el oro si es que nosotros estamos poniendo en riesgo nuestro colchón de agua, nuestra fuente de agua? Ese también es otro de los argumentos, que genera recursos. Pero si nosotros hacemos un análisis de los recursos que este proyecto localizado en el Quimsacocha le va a dejar al Estado, al pueblo del Ecuador, vemos que es una cantidad bastante insignificante. Son 254 millones de dólares en los 12 años de explotación. Dividimos esa cifra para los 12 años y nos da algo así como 17 millones de dólares anuales. Eso es lo que le dejaría al país. Pero comparemos esa cifra con lo que el Azuay, que es una de las provincias más productivas, le aporta al Estado central, al gobierno. En concepto de impuestos, de tasas, de contribuciones, son aproximadamente 800 millones de dólares anuales. De esos 800 millones de dólares, a la SUAY, a través de asignaciones para la educación, para la salud, para la obra pública, retornan aproximadamente 500 millones. O sea que el SUAY por año le está aportando al gobierno central 300 millones de dólares, frente a los 17 millones de dólares que durante 12 años le va a dejar el proyecto Quimsacocha o Loma Larga, como la dicen ahora, al Estado. Entonces, es insignificante. ¿Cuál sería entonces la intención? Es que lo vemos así, de esa forma, de 17 comparado a 300 millones. ¿Por qué sería la insistencia del Estado en querer mantener el proyecto? Hay varias razones. La primera de ellas es que en esta crisis fiscal que está atravesando el gobierno lo que busca es réditos económicos rápidos. Una segunda razón es que las regalías para las empresas mineras son
mucho más jugosas de las regalías que le dejan al Ecuador. Entonces, por eso es que el Estado y el gobierno, por un lado, promueven tan apasionadamente este proyecto minero, repito, localizado ahí donde nacen las fuentes de agua de Cuenca, de Girón y de San Fernando. Y por eso es que las compañías mineras quieren sacar adelante también sus proyectos, ¿no? Porque esperan recibir beneficios. Ahora, el gobierno manifiesta de que no es verdad de que se vaya a contaminar o que se vaya a disminuir el flujo de agua, que ellos tienen los estudios y manifiestan de que en caso de que ello llegare a darse, suspenderían estas actividades. ¿Qué es lo que opinan ustedes al frente de esas aseveraciones? Son aseveraciones que no tienen sustento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos investigado sobre minería en todos los países latinoamericanos, hemos investigado sobre minería en el propio Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, en todo el mundo. Y no hay ninguna evidencia de que las actividades mineras puedan ser compatibles con la conservación, repito, de los páramos, que es un ecosistema muy frágil, que el gobierno, por mandato de la Constitución, debería cuidar. ¿Ustedes tienen datos específicos aquí del sector? Y me gustaría citar este dato. Podemos pasar a otros países también. Voy a leer un pasaje tomado de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Yo les pido a los televidentes que nos presten mucha atención. Dice, en Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector minero, la Agencia de Protección Ambiental considera que la minería es, después del calentamiento global, la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria generadora de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican la contaminación minera, la agencia concluye que la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región. Y agrega que el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de ese país le puede costar al gobierno, al pueblo en otras palabras, 32 mil millones de dólares o más. Este es solamente un ejemplo. Podríamos hablar largamente sobre los ejemplos que prueban, incluido el propio Canadá, que no existe actividad minera de mediana escala, ni de gran escala, ni de pequeña escala, que sea amigable con el ambiente. Datos, sobre este tema no ha habido cómo evidenciar algún diálogo que se dé por parte de quienes defienden la actividad minera y de quienes están en contra. Hace unos días un titular de prensa decía diálogo de sordos a la actividad que en torno a ellos se presenta, por un lado el gobierno y por otro lado los grupos antagónicos. Bueno, ese momento ha tomado protagonismo la prefectura también. Desde luego, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero también estamos abiertos al debate, porque de lo que se trata aquí es de confrontar argumentos, ¿no? Y la ciudadanía debería tener acceso a esa información, a esos debates, a esos argumentos, para hacerse una opinión realmente válida, ¿no es verdad? Siempre hemos estado abiertos a ese diálogo. Pero, ¿no?, después de investigar sobre este tema por varios años, nosotros definitivamente creemos que, por encima de la salvaguarda de nuestras fuentes de agua, y nosotros tenemos que recordar que en las cuencas hidrográficas que nacen en Quimsacocha hay 656 concesiones de agua para consumo humano, para consumo animal y para riego. Estamos hablando de la cuenca hidrográfica del Rircay, del Girón
y hacia el otro lado, hacia el Atlántico, del Yanunca y del Tarqui. Entonces, frente a eso, nosotros decimos definitivamente no, porque hay otras formas verdaderamente sostenibles de salir de la pobreza, en algunos casos, y de resolver nuestras necesidades humanas. Una respuesta corta. ¿No es posible, de acuerdo a los criterios de ustedes, realizar minería en Quinsacocha? No es posible, no solamente de acuerdo con nuestros criterios. Hace 4 o 5 meses atrás, nosotros solicitamos un informe pericial, un análisis de los documentos técnicos presentados por INB Metals, que es la compañía minera canadiense que opera el proyecto, ¿no es verdad? A un consultor en minería de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Su nombre es James Kuipers. Lo tenemos en nuestras manos, podemos circular ese informe, y en ese informe se establece claramente que, primeramente, no se están tomando todas las medidas de mitigación para evitar la acidificación y la contaminación de las aguas con arsénico, un elemento muy tóxico y perjudicial para la salud, y que es imposible evitar un verdadero desastre ambiental en la zona. Y por tanto, James Kuipers dice, esas minas no se deberían desarrollar, la zona es muy sensible. Ahora, sobre este tema, en los últimos tiempos, el protagonismo sobre grupos que están en contra de la actividad minera parece que ha pasado a Cuenca. Girón ha quedado un tanto, parece, borrado del mapa en cuanto a la protesta que se daba hace varios años. Ahora la protesta se va dando y ya a nivel de autoridades en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, estos últimos meses, ¿no?, han surgido grupos y ciudadanos y autoridades en Cuenca que se han manifestado, ¿no?, por defender los páramos. Y creo que nosotros, porque yo también soy de Cuenca, le debemos mucho, ¿no?, a los sistemas comunitarios de agua de Girón, por ejemplo, o a los sistemas comunitarios de agua de Tarqui, de La Victoria y El Portete, porque ellos fueron los que levantaron la voz de alarma hace 12, 13 o 14 años atrás. En verdad, y saludamos, ¿no?, la solicitud de consulta popular, la primera consulta popular que se solicita por parte de los sistemas comunitarios de agua de Girón en el año 2012, para que este tema, con la información suficiente, pueda ser decidido por la ciudadanía, porque no hay nada más democrático. Yo quisiera añadir también que en el Quimsacocha hay dos bosques protectores. El uno se llama Yanunca Yirquis y el otro se llama El Chorro. Chorro prácticamente es un emblema del Cantón Girón. En estos dos, la función de estos dos bosques protectores, según el propio Ministerio del Ambiente, es proteger biodiversidad, fauna y flora, proteger suelos y proteger las fuentes de agua. Sin embargo, las concesiones mineras otorgadas a esta compañía canadiense están superpuestas sobre esos bosques protectores. ¿Eso cómo se entiende? Tenemos un mensaje que nos llega vía mensaje de texto. Dice, sería excelente que coordine un debate de Clever Calle con la asambleísta Liliana Guzmán en Girón. El pueblo merece la verdad, nos dice Juan Alvear, que nos está viendo este momento. Por supuesto, nosotros estamos abiertos. Y de hecho, aprovecho la oportunidad para invitarle de la forma más cordial al asambleísta Guzmán o al alcalde de Girón a sostener un debate. Yo creo que es lo mínimo que se merece la población, la ciudadanía, saber cuáles son los argumentos que exponen y que esgrimen cada una de las partes en este conflicto. Nosotros definitivamente estamos contra cualquier tipo de beligerancia y lo único que estamos haciendo es defender un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos y las futuras generaciones al agua, que viene, repito, desde los páramos, porque
los páramos son los que cumplen esa función vital de ir acopiando el agua y luego de irla soltando. Kleber, queremos agradecerle su presencia. Estaremos pendientes de cualquier situación que se genere en torno a esta problemática que, como reiteramos, ha tomado cuerpo a nivel provincial en la ciudad de Cuenca, que hace años no se lo consideraba. Ahora el debate existe en mayor grado en la capital Azuaya. Entonces, cualquier situación en torno a esto, estaremos dialogando. Agradecemos su presencia. Yo les agradezco mucho por la oportunidad y le invito a los jóvenes, especialmente porque suelen ser ellos los que tienen más sensibilidad con respecto al cuidado del ambiente, pero a la ciudadanía y Girón en general, a informarse sobre este tema y a manifestarse. El agua que llega para nuestras casas, el agua que sirve para el cultivo de nuestros alimentos, viene desde el Quimsacocha y tenemos que proteger eso sobre cualquier interés económico que exista. Muchas gracias. Gracias a Kleber Calle, miembro de Yasunidos. Hacemos un espacio publicitario. Enseguida estamos de retorno con ustedes con más informaciones. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La forma más segura de enviar. El más noble sentimiento que puede existir en las personas es la solidaridad. Vamos todos a apoyar a Johnny Cisalima, que atraviesa un delicado estado de salud. Sábado 8 de octubre, 20 horas, Coliseo de Deportes de Santa Isabel. Gran show artístico bailable con la actuación especial de Yo Me Llamo Miriam Hernández. ¡Vale al peligro! Me llamo Sandro. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. David Lozada. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Eddie Crack. Ready Crack. 7.00, ya casi cae la noche. Instalados con el guaro, con las nenas y en el coche. Además, el grupo de baile de Breakdance Crew, Quasi Style. Y como si esto fuera poco, el mano a mano de DJs más explosivo entre DJ Tatisho y Anthony DJ. No te quedes fuera. Adquiere ya tu entrada en Ronce de Rómulo Cedillo en la 3 de noviembre con el apoyo del GAN Municipal de Santa Isabel. Yo, mi amigo, estamos contigo.
La Municipalidad de Girón se encuentra en proceso de actualizar la base de datos de los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas. Con ello, según notificación entregada, permitirá agilizar los servicios que brinda el GAD Municipal de Girón en sus diferentes dependencias. Bueno, el proceso de actualización de datos en la Municipalidad ha venido iniciando desde el año 2015. E iniciamos con el propósito que por ley se tenía que implementar el proceso de facturación electrónica. Entonces necesitábamos el requisito, uno de los más relevantes era que nuestros contribuyentes tengan un correo electrónico para poder enviarse las facturas, porque el 1 de julio del 2015 iniciamos el proceso de facturación electrónica. Sin embargo, existe ya recomendaciones desde auditoría interna, desde procesos de administraciones anteriores, que se debían actualizar el catastro o la base de datos de nuestros clientes. Entonces, nosotros hemos iniciado, ha sido un proceso que se viene haciendo de acuerdo a nuestros tributos que tenemos aquí en la municipalidad. Por ejemplo, en noviembre iniciamos lo que es la actualización de catastro, de lo que es de patentes y activos totales. Ahora se ha iniciado otra fase de actualización. El objetivo es para el área de avalúos y catastros, planificación urbana y rural, y lo que es en el servicio de agua potable y alcantarillado, y también lo que se refiere a los servicios del arrendamiento de lo que es de los locales del centro comercial y también en la área del cementerio. Entonces hemos iniciado este proceso. Uno de los objetivos principales durante todo este proceso que vamos a manejar este último cuatrimestre y por ende el primer trimestre del 2017 es con el objetivo de que nuestros ciudadanos se beneficien. ¿En qué se van a beneficiar? Por ejemplo, hay personas que tienen sus familiares con discapacidad. La ley orgánica establece los descuentos que se les asigna a las personas con discapacidad. La ley orgánica también de la anciana también tiene sus beneficios. Entonces, de eso aspiramos que en este último cuatrimestre se logre actualizar al menos un 90%. Ahorita nosotros tenemos un solo sistema integrado. Yo puedo ver la información del ciudadano, si está actualizada sus datos y también qué impuestos están por cancelar. Entonces, por ejemplo, igual en el área de recaudación lo pueden visualizar eso, en el área de blues y catastros, e igual en el área de servicios públicos o en el área de planificación urbana y rural. Ellos tienen acceso a toda la información. Entonces, nosotros por eso hemos iniciado esta campaña de actualización, porque no solo el área financiera atiende a la ciudadanía, también igual hay diferentes trámites que se hacen en el área de comisaría municipal, en el área de servicios públicos, avalúos y catastros y lo que es planificación urbana y rural. Entonces, la ciudadanía que requiere hacer algún trámite dentro de la municipalidad, como digo, puede acercarse a las diferentes áreas que se les va a actualizar los datos. Uno de los requisitos, de ahí sí pido la colaboración de la ciudadanía, que nos proporcione la información y que nos ayude presentando la copia de la cédula de ciudadanía. Y si tienen algún familiar que ellos son los representantes, un hijo o por ende un hermano que es representante de una persona con discapacidad, lo que nosotros necesitamos es igual el carnet de discapacidad. Con esa información nosotros actualizamos nuestros datos y el ciudadano se puede beneficiar, en este caso por el descuentos en el impuesto que es el impuesto predial, lo que es en servicios, es en el tema del servicio de agua potable y lo que es si tienen igual algún negocio en los impuestos de patentes y activos totales. Con estos datos, con esta actualización de datos, ello también ayuda a que se incremente las recaudaciones municipales, ingeniero. Digamos que aquí hay que hacer un análisis, un balance entre los dos. Por ejemplo, en una parte sí nos ayuda a que, digamos, a que mejoremos las recaudaciones. Eso sí nos ayuda también, como digo, a recaudar en eso, porque vamos a depurar nuestra base de datos. Así como hay bastante, como es conocimiento acá, el tema de la migración. Hay muchos ciudadanos que ya no vienen acá más de 10, 15 años. Entonces, eso también nos permite igual sanear esas deudas que están desde más de 10 años atrás. Nosotros queremos eso, incluso hacer un proceso de depuración y ver qué obviamente son cartera que se puede recuperar y qué es cartera que ya no se puede recuperar. A veces la ciudadanía por desconocimiento ha dejado de pagar los impuestos y a veces los intereses superan al monto que deben cancelar solo del tributo. ¿Estas deudas pueden los ciudadanos revisarlas en línea? Sí, también lo pueden hacer en la página de la institución. Nosotros tenemos vinculado lo que es el sistema. El ciudadano puede acercarse, hay un icono que se denomina servicio en línea, lo único que tiene que ingresar el ciudadano es su número de cédula. Lo que sí se ha hecho ahora, campañas, y que como le digo, venimos haciendo desde el año 2015, es con el objetivo básicamente por depurar una base de datos que no ha estado actualizada un tiempo bastante considerable. Nosotros nos hemos puesto como meta, iniciamos desde esta semana, el objetivo es cerrar el año actualizando al menos un 70% y hasta el primer trimestre del 2017 esperamos culminar alrededor de un 90%. La actualización, como digo, fue importante que los ciudadanos se acojan, al menos en este último cuatrimestre, porque, por ejemplo, en el impuesto de predios, nosotros, la mayoría de nuestros tributos lo emitimos el 1 de
enero de cada año. Entonces, por ejemplo, si un ciudadano viene acá a actualizar ahora en lo que es para toda la información, se puede beneficiar de los descuentos lo que es en patentes, en lo que es en predios y en los servicios de agua potable y alcantarillado. Y el GAD Girón y la Secretaría de Gestión de Riesgos, en conjunto con organismos de socorro de la zona, elaboraron la Agenda de Reducción de Riesgos Cantonal, que permitirá identificar las vulnerabilidades del cantón y en base a ello desarrollar estrategias de prevención o acción. El ingeniero Andrés Guzmán, técnico de Servicios Públicos y Gestión de Riesgos del municipio de Girón, nos da mayores detalles en el siguiente informe. Bueno, las reuniones que se llevaron a cabo fueron este último mes en base a la creación de la Agenda de Reducción de Riesgos. Ahí tuvimos el apoyo tanto del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, comisarías. El objetivo es la creación, como ya lo dije, de la Agenda de Reducción Cantonal, que es una agenda que cubre los principales riesgos y eventos que pueden ocurrir a lo largo del año. Por cuestión de tiempos, se ha elaborado de este septiembre hasta el próximo septiembre. Se puede decir que es el eje fundamental del Departamento de Gestión de Riesgos del Cantón. Es lo que permite que se lleve a cabo todo tipo de actos, ya sean públicos, privados, desde un punto de vista social, que nos demos cuenta también o tengamos la prevención acerca de los desastres que pueden ocurrir en el cantón. Y lo fundamental fue en el reunirse y poner los puntos claros, qué es lo que ocurre, definir, por ejemplo, los mapas más importantes de donde se pueda generar. Un ejemplo, incendios forestales, inundaciones, deslaves, desde el punto de vista de seguridad ocupacional de las personas. Asimismo, también hay comisiones que se determinan, por ejemplo, para analizar los planes de contingencia, que es relacionado a todo lo que son eventos públicos, eventos privados. Un ejemplo es la fiesta de toros que se nos acerca. Asimismo, también una manera de reducción de riesgos es la planificación de todas las obras de infraestructura a nivel de obras públicas o de servicios públicos que se van a elaborar, que al mismo tiempo eso nos ayudan a la reducción de riesgos. Cabe recalcar que el municipio todavía no cuenta con un departamento de gestión de riesgos, únicamente el encargado es mi persona. Esto se debe que realizar en base a una ordenanza que ya está en trámite. Una vez aprobada la ordenanza en Consejo Cantonal, se creará un departamento de gestión de riesgos con la elaboración de un propio presupuesto, el cual permitirá solventar todo este tipo de necesidades. Bueno, el departamento de gestión de riesgos es un departamento muy importante. Ha estado involucrándose poco a poco en las entidades municipales. El involucramiento de las entidades, ya sean bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, ha sido muy positivo. Ellos nos han dado una mano inmensa en todo este tipo de colaboración, para todo el tipo de organizaciones, para el cumplimiento de planes de contingencia, para la prevención de desastres, para los análisis de mapas de influencia, en donde nosotros tenemos líneas, por ejemplo, de fallas, de inundaciones, de incendios. Eso es muy positivo, de que la población nos colabore. Hay mucha gente que vive aquí tanto tiempo que en ciertas épocas, un ejemplo, en el invierno, ellos saben en qué sector se puede generar una inundación, por el mero hecho de haber estado aquí bastante tiempo, y asimismo también saber cuáles son los lugares, terrenos, predios, los más propensos a generar un incendio forestal. Con la colaboración de toda la población del cantón, ellos nos pueden dar información y nosotros podemos ir creando poco a poco mapas en los cuales, como lo dice gestión de riesgos, se llamarían mapas de riesgos, en los cuales nosotros podemos identificar las zonas más propensas a incendios, a inundaciones, y asimismo los deslizamientos que se pueden generar. Todo asimismo también con la colaboración de las personas del cantón. Nos acompaña el bombero Daniel Vallejo, quien nos va a dar a conocer detalles de la actividad deportiva que se viene para el próximo 22 de octubre, el 8K Bomberos Girón. Daniel, bienvenido, buenas noches. ¿Qué novedades tenemos en este ámbito? Buenas noches, Eloy, y buenas noches al público televidente.
Por cuarto año consecutivo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón está realizando el 8K Campo Traviesa Bomberos Girón, la cuarta edición. Esta vez, como en los años anteriores, estamos haciendo esta carrera para prevenir la quema de los bosques, interactuar con la naturaleza y sobre todo también el tema de la salud y promover el deporte como es el atletismo. Como los años anteriores, esta vez igual tenemos premios, hemos tratado de mejorar un poco el tema de la organización y un poco también variando un poquito la carrera en el centro histórico para darle un realce a nuestro centro de Girón. Este año existen particularidades en esta carrera, Daniel. Sí, en realidad hemos innovado el tema de los chips. Se va a hacer como una carrera. ¿Qué son los chips? Los chips es un aparato, un artefacto electrónico que le colocamos en el zapato y este nos permite dar el tiempo que usted hace en la carrera, la duración de toda la carrera, y le permite después en una dirección que nosotros les daremos al inscribir, imprimir su certificado y cuánto tiempo ha hecho y en qué posición ha llegado dentro de la categoría. Con ellos se están evitando las manillas que se colocaban en el trayecto para asegurar que las personas pasen por todo el recorrido. Sí, en realidad vamos a tener puntos de control con los chips que, o sea, no, ya evitar eso que se le cogía la manilla de distinto color y se le iba a poner y a lo que llegaban a la meta, recopilando y registrando, todo eso evitamos ya este año. Pero este es costoso. Sí, en realidad, pero gracias a Dios hemos conseguido auspiciantes. Puedo nombrar los auspiciantes y muy agradecidos a Girón TV, a la familia Hernández Álvarez, al municipio de Girón, a Larán Almacenes, a Chiras de Corazón, al Team Álvarez, a Chiras.net, el sindicato de choferes, Comercial Mora Hermanos, la cooperativa Señores de Girón y Vivant. Además, tenemos a personas que nos han colaborado. Igual esperamos, si es que ustedes pueden y hay personas que nos puedan ayudar con una colaboración, porque estamos planificando todavía un evento posterior paralelo, a la carrera, paralelo, para hacer. Estamos planificando, no podemos decirlo, sino simplemente estamos hasta no contar con el recurso. Hasta no contar, porque vamos a hacer ilusionar y no es en realidad ese el objetivo. Personas que nos han colaborado, como la empresa Cesacel, la señora Carmen Quesada, la señora Lastenia Arias y el padre Víctor Cabrera. Entonces, gracias a esos auspicios, nosotros estamos solventando la carrera, que es sin fines de lucro, como lo hemos venido haciendo los años anteriores. Entonces, las medallas también van a dar este año. Tenemos ahora todo participante que cruce la meta se va a hacer acreedor a una medalla personalizada, metálica del evento del 8K Bomberos Girón. ¿Ello significa que van a subir el costo de inscripciones? No, en realidad no vamos a subir, como hemos dicho. Tenemos los auspiciantes que nos han ayudado a solventar los gastos y las personas que nos han colaborado. Por ende, vamos a mantener en los $5 las inscripciones. Con los $5 los atletas tienen la camiseta, la medalla, el derecho al chip y también derecho a ganar los premios. Sí, en realidad, aparte de todo lo que usted nombró, tenemos una moto que se va a sortear entre todos los participantes, y tenemos tres bicicletas semiprofesionales que vamos a sortear entre todos los participantes que crucen la meta durante las 2 horas. Los premios mayores es para el sorteo. Sí, los premios mayores son para el sorteo y tenemos igual premios económicos para cada categoría. Hemos hecho como la categoría general, hombres y mujeres. Primero, segundo y tercer puesto,
y también vamos a premiar a la persona de mayor edad que cruce la meta, la persona de mayor edad que cruce la meta, sea hombre y mujer. Un agradecimiento, se me olvidó, un agradecimiento grande al Colegio Rafael Chico Peñalcera, porque nos está colaborando nuevamente este año con los estudiantes para la logística el día del evento, la señalización de la pista. Un agradecimiento grande. Ya. Ahora, ¿las inscripciones ya están abiertas o desde cuándo se realizarán, Daniel? Sí, las inscripciones están abiertas ya este rato. Rogamos, si cabe el término, a todas las personas que por favor se inscriban máximo hasta el miércoles 19 de octubre. Tal vez alargando hasta el 20 de octubre, no creo que vamos a pasar más del 19 de octubre. ¿Por qué? Porque del miércoles 19, porque nosotros el rato ahora que estamos contando con la tecnología esta de los chips, no podemos, o sea, el rato que nosotros le entregamos el kit al deportista, que es la camiseta, el chip y tal vez alguna cuestión de otro auspiciante que se nos sume, les entregamos. Ahí tenemos que hacer ya el registro del deportista. Informático. Exacto, el registro informático para el rato que crucen, tenés todo directamente en la base de datos. Ya, entonces, bueno, en las carreras que hacen en Cuenca, generalmente cierran las inscripciones una semana antes. Sí, en realidad, pero nosotros... Es por estas situaciones. Es por estas cuestiones y por cuestiones de logística. Es más, para nosotros, nosotros le pedimos esto porque necesitamos inscribir para que no tener el problema como los años anteriores que yo quiero se me ocurre una camiseta 44 y ya no hay camisetas 44, ya le queda 42 o viceversa, entonces... Ya tienen que llevar la que haya. La que hay, entonces en realidad a eso, ojalá podamos con estas inscripciones prever para que todos los participantes estén a gusto con sus tallas de cada uno en realidad. La carrera se va a desarrollar a las 10 de la mañana. Sí, en realidad a las 10 de la mañana vamos a hacerlo. Esto lo hemos hecho en vista a que muchos participantes... muchos deportistas vienen, pues lo general, de la ciudad de Cuenca, a veces provincias, bueno, aledañas. Este rato tenemos deportistas de Cañar, entonces sí se complica en realidad hacer a las 9 de la mañana, lo hemos hecho siempre a las 9 de la mañana, pero esta vez vamos a hacerlo a las 10 de la mañana para darle comodidad a los visitantes que llegan a nuestro cantón por este. Es una carrera, como todos lo saben, un festival atlético que reúne alrededor de 4.000 personas para este evento. Si bien es cierto, unos 700 están en pista, pero el demás gente está apoyándoles. Para esto nosotros hemos invitado, hemos dado que vengan. Va a ser un día, obviamente va a reactivar el turismo, la economía del cantón, y también para que va a haber, no piensen que no va a haber, va a haber comida típica. Hemos coordinado con gente de acá de la localidad para que vayan con sus stands, osnado, cuyes, pollo, todos los temas que se puedan manejar en este sentido. Bueno, los que cocinamos en casa, entonces ese día tienen vacaciones. Claro, los que cocinan tienen que ir allá, como quien se dan una vuelta. Bueno, nos manifiesta parte de la organización, dice, el chip se entregará, no se entregará con el kit, sino el día de la carrera. El mismo día de 7 a 9 de la mañana será la entrega de los chips. Ya. Daniel, ahora si rapidito damos a conocer la ruta en el centro, en el casco urbano, que es donde va a variar un tanto el inicio, ¿no? Ya, en realidad vamos a comenzar en la central de los bomberos, en la estación de los bomberos, en la calle Juan Vintimilla hasta la calle Córdoba, de la Córdoba hasta la Antonio Flos, la Antonio Flos hasta la Calderón, de la Calderón hasta la Bolívar, de la Bolívar nuevamente a la Córdoba, a la esquina de la Casa de los Tratados. Esquina de la Casa de los Tratados, subimos hasta la Luciano Vallejo, ya, que es la Escuela 27, bajamos hasta la García Moreno
bajamos todo hasta nuevamente encontrarnos con la Juan Vintimilla, o sea, la estación de bomberos. Parque hasta llegar a la estación de bomberos. Exacto. Llegamos a la estación de bomberos, nuevamente cogemos la Juan Vintimilla hasta ya nuevamente, hasta la calle Eloy Alfaro. De Eloy Alfaro ya seguimos a la entrada de Sula, Puente de Leguán, subimos por Sula, a llegar ya a la calle, a la llamada, a la vía de la llamada. No, no hay peligro de que alguien se desvíe de la pista, pues no, porque hay 100 estudiantes, 40 bomberos, 10 paramédicos, todo. Sí, 150 personas en pista. Toda la logística, y gracias al apoyo del colegio Rafael Chico Peñallera, entonces vamos a tener más los paramédicos que están en la central, los bomberos haciendo sus prácticas, vamos a estar toda la pista señalizada en lugares con cintas, en ocho con los mismos estudiantes, señalizada la pista para que... Bueno, porque puede darse el caso de que papás van a hacer la ruta con los niños, y eso es lo que también gratificante, ¿no? Ver que toda la familia se une. Pero dicen, yo tengo que ir a la par de mi hijo porque vaya a perderse. No, en realidad no. Y hemos visto ejemplos los años anteriores que no, el papá coge adelante, el niño coge atrás. O sea, no tenemos ese inconveniente. Y más que todo, vamos a estar cubriendo con la logística toda la pista. Daniel, agradecemos, algo más que acotar antes de concluir con este diálogo. Esperemos que haya una respuesta de la población, como siempre lo ha habido, sino más bien la petición. Aparte, en ese año, es que lo hagan pronto. Sí, en realidad, o sea, es lo máximo hasta el miércoles las inscripciones. Les pedimos de favor que nos apoyen, pero lleguen hasta el máximo miércoles 19 de octubre. Igual, el día de la carrera está ya antes para el tema de los chips. Yo creo que eso en realidad, y invitarles nuevamente a todos a hacer esta mañana deportiva y con el... Toda una fiesta en realidad. Y una sorpresa que está a la espera del auspicio. Ojalá podamos reunir y vamos a hacer algo diferente y bonito. Bueno, quienes deseen contribuir para esta fiesta que es de todos los gironeses, pueden hacerlo. Y para que ello salga de la mejor forma. Las inscripciones. Sí, los puntos de inscripción, Daniel. Sí, los puntos. Una cuestión importante que se me quedaba. Las bases del concurso y la información de la ruta está en la página www.8kbomberosgiron.com. Está ya disponible esa página para cualquier inquietud que ustedes tengan. Los puntos de inscripciones en la ciudad de Cuenca es en Sodilibro, en la Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo, en Santa Isabel, en Chabelo TV, en Girón, en Bomberos Girón, en Girón TV y en achiras.net. Costo $5. Costo $5. Las personas del momento de inscribirse deben reclamar su recibo, con el cual podrán pasar retirando su camiseta, su kit y el día de la competencia el chip. Gracias, Daniel, y auguramos éxitos en este nuevo reto para el pueblo gironense, que es el 8K Bomberos Girón. Volvemos luego de instantes. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina.
El 1 de octubre se conmemora el Día del Adulto Mayor. Con este motivo, la comunidad del Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor en el Salón del Sindicato de Choferes desarrolló un programa al cual a más de los asistentes al centro fueron invitadas delegaciones desde San Gerardo y La Asunción. Con una misa inició el programa. Homenaje al adulto mayor. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón rinde homenaje a quienes han contribuido al desarrollo a través de sus diferentes actividades. Me alegra compartir esta Eucaristía con ustedes, sabiendo que se celebra algo muy especial. No es el cumpleaños de nadie, sino un homenaje para aquellas personas que ya llevan muchos años en su vida, pero al mismo tiempo llevan mucha experiencia en todo el trayecto de su existencia. Lo importante es saber vivir en la tolerancia, saber que soy viejito y aceptar que ya no puedo correr como hacen los mambres, pero tengo mucha sabiduría, por eso he llegado hasta hoy, y por eso le pido a Dios unos días más. Pero al menos como somos golosos, queremos llegar a los 200 años. Pero bueno, Dios sabrá hasta cuándo. Bueno, cada año, el primero de octubre, las Naciones Unidas declararon el Día Internacional del Día del Adulto Mayor. Pero como el primero de octubre cae sábado, motivo por el cual hemos adelantado la fecha y estamos haciendo un homenaje ahora aquí el 30 en el Cantón Giro. Nosotros lo que estamos desarrollando es el Día del Adulto Mayor. ¿Qué significa eso para usted? Eso significa una armonía, un gusto de lo que estamos todavía con vida nosotros los mayores. Hoy día estamos cumpliendo otros hospitales, unas ollas encantadas, otros de baile terapia. Es que nos da una vida más tranquila, una vida más llevable con todos nuestros adultos mayores del día que nos ha puesto el... Hace mucho más años, ¿no? El Día de los Adultos Mayores, pero estos años está lo más que nos están tomando en cuenta. Porque de antes no había, yo también ya cargo 76 años, pero no había. ¿Qué están celebrando hoy día? El Día del Adulto Mayor. ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, feliz. Está muy bien, sentimos alegría todos los adultos mayores, un día de regocijo. Digamos que hubiera esto, este acto de hoy, todos los años, ¿no? Que no sea así a los tiempos, no más, ¿no? Porque es un día de regocijo y quitamos las penas nosotros haciendo esto. Una cosa como hoy, un acto como hoy, pues, sirve de mucho. Si bien es cierto, los asistentes a este centro están bien atendidos y pueden llegar por sus propios medios para realizar las diversas actividades que los mantienen ocupados y por ende satisfechos con su entorno. Pero, ¿qué decir de la otra población de adultos mayores que por diferentes razones no tienen esta oportunidad de llegar y por ende obtener estos beneficios? Las mismas personas entrevistadas en la nota anterior nos dieron algunas respuestas. Ya. Nuestro centro está firmado un convenio con el MIES por 18 adultos mayores que asisten diariamente. Sin embargo, se espera que la cobertura se vaya ampliando un poco más. ¿Sí? Los servicios que ellos están recibiendo son atenciones psicológicas, terapias físicas y terapias ocupacionales. Sí, tienen un horario, el horario de abertura del ingreso es de las 8 de la mañana, sin embargo ellos empiezan a llegar 8 y media, 9, ya están ahí, hasta la 1 de la tarde que llega el almuerzo y se retira cada quien a sus domicilios. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, obviamente, sí. La población en sí es para personas que están en extrema pobreza, este servicio es para ellos en especial. Ahora, todos estos tienen grandes necesidades de familia, sufren mucho de soledad, de abandono y están expuestos a muchos riesgos en el hogar. Es por eso de que se está pidiendo de que el servicio sea quizás más amplio, de mayor tiempo, porque la mayor parte del tiempo que pasen acá en el centro y a su vez solo vayan a descansar, para así evitar riesgos durante el día, donde que ellos se puedan preparar su alimentación y evitar cualquier riesgo a su personalidad, integridad física. ¿Tienen transporte ahora también?
Estamos en eso, estamos viendo el transporte justamente para atraer adultos mayores de las comunidades, de los sectores lejanos, para que así ellos se motiven a venir. El bus está coordinando para recorrer todos los alrededores y poder traerlos hasta el centro. La población de adultos mayores es mucho más amplia de lo que asisten al centro integral. Sí, sí se necesitaría mucho más lo que son residenciales, porque hay personas que están abandonados de sus familiares en sus hogares. Ahora, de los 18 que asisten diariamente, ¿sí tienen ustedes capacidad para albergar a más? El local es amplio, es muy bonito, es realmente la capacidad para albergar ahí es de muchas personas, pero sí se requiere la contratación de más personal, en caso de obviamente de haber más personas. Sí, y se espera seguir avanzando mucho más, como le dije, de que este servicio llegue a las comunidades más lejanas donde haya personas que realmente necesitan, que realmente están abandonadas, y son esas personas que viven en estos lugares tan lejos de que deberían venir acá, de que deberían estar de manera permanente. Yo bajo caminando, pero aquí estoy unos días para recibir el almuerzo. Allá. ¿Y el bus también les lleva o no allá? El bus aún no hay. El bus aún no hay, decían que recién van a dar el bus para que nos lleven. Y eso es lo que están queriendo, pidiendo a mí, que dé a otros adultos de allá, que si hay adultos para que puedan venir, entonces va a ir el bus. Hay más adultos por allá y no vienen. Pero no vienen, no quieren venir. Y eso es lo que yo digo, quizás Dios quiere que cambie los corazones de varias personas mayores que están solitos. No hay quien le acoja. Entonces ahora dijo el señor alcalde que quiere ver un carita para ver si trae a todos los que están abandonados para tener en la casa de los adultos mayores abajo. No, por donde usted vive hay adultos mayores que no vienen. Hay muchos abandonados también, están muchas personas que yo paso ahí en San Gerardo. Unos que no quieren mismo existir, otros vuelta dicen que no tengo tiempo. Lo más necesitamos es sillas de rueda, necesitamos un transporte, nos ofrecieron dar, pero todavía no nos da. Quizás tiene ofrecido, quizás cumpla algún rato. Personal de Bomberos Girón en la tarde del sábado 1 de octubre retiraron el cuerpo sin vida de una llamala que presumiblemente en horas de la madrugada cayó desde donde inicia la caída del agua del chorro. El hecho fue reportado por personas que realizan actividades turísticas en la zona. Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del animal ensangrentado entre las rocas y tenía varias fracturas. Tras retirarle, fue entregado a personas del lugar, quienes mencionaron la probabilidad de disecarlo para tenerlo como muestra de que en esta zona existen una amplia y diversa fauna, razones por las cuales hay que cuidarla y mantenerla. Y una información que ya lo dimos a conocer hace varios días. Cada vez son más personas que manifiestan su preocupación por la peligrosidad que representa un poste deteriorado de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones situado en la esquina de las calles Eloy Alfaro y Avenida Girón Pasaje. Se preguntan los ciudadanos, ¿qué se está esperando? ¿Un accidente para tomar acciones? Ya van varias semanas y no se toman correctivos. El poste en la base se sostiene por los hierros y se mantiene erguido por los cables telefónicos que tensan de él. A las autoridades, tomar atención a este inconveniente. Mari Carmen Quinde nos ha dejado un mensaje en nuestra cuenta de Facebook que dice textualmente lo siguiente. Atención a todos los comerciantes de Girón, tengan cuidado. Hay una pareja que son estafadores que hacen la compra con cheques porque dicen que no tienen efectivo y son residentes. Le estafaron a un familiar este lunes. Principalmente lo hacen a personas que venden ropa. Cuidado, pasen la voz, dice el mensaje. El GAT Girón realizará este miércoles 5 de octubre a partir de las 17 horas la socialización de tres ordenanzas en el Salón de Sesiones Homero Calle. Las ordenanzas son creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón,
cobro de tasa por servicios técnicos, administrativos y especies valoradas y ordenanza que regula la administración y funcionamiento del servicio del cementerio. La directora financiera, ingeniera Carmen Fares, nos da más detalles. La una ordenanza que se va a socializar es los servicios técnicos y administrativos que nosotros manejamos. Es una ordenanza que es, ha existido, simplemente, como digo, van cambiando las normativas, como instituciones se tiene que ir actualizando y acoplando. Entonces, esta ordenanza, si ya se ha trabajado, ha sido trabajada, aprobada ya en primer debate por el Consejo Cantonal y se tiene previsto hacer la socialización en la próxima semana. Igual tenemos la otra ordenanza de la administración del cementerio municipal. Es igual una ordenanza que también requería ser actualizada por el mismo hecho de los costos. Hay que mejorar un poco ahí el tema de la infraestructura y para eso, digamos, ha estado desactualizada dicha ordenanza. También ha sido necesario y se ha actualizado, también se va a socializar. La otra es una ordenanza que se va a crear el Consejo de Protección. Entonces, eso por ley hay que generar una nueva ordenanza y conformar este Consejo de Protección de Derecho. Esta ordenanza se va a socializar. Son tres ordenanzas que ya están aprobadas en primer debate. El Consejo ha resuelto igual que se tiene que socializar y es obviamente una obligación como parte de la municipalidad socializar estas ordenanzas. Cualquier tipo de ordenanza que se realiza como nueva, como una reforma, es por ley que se deben hacer las respectivas socializaciones de la ciudadanía. ¿Existe algún porcentaje en cuanto a la variación de costos de los que se generan a través de las ordenanzas del pago de los ciudadanos? En lo que es servicios técnicos y administrativos, no. No hay mucha variación, más bien es un objetivo y más bien es dejar por sentado, por escrito, se ha estado veniendo cobrando algunos servicios, no se ha estado regularizado formalmente, ha sabido haber por resoluciones administrativas, entonces el objetivo es plasmar estos rubros que se recaudan en una ordenanza. En relación al tema del cementerio, no hay mucha variación. Un ejemplo claro, anteriormente se cobraba por servicio de mantenimiento del cementerio $3, se ha venido cobrando hasta la presente fecha. El objetivo es que ahora se recaude $5. Entonces, obviamente no hay mucha variación en el tema igual de la venta de nichos. Igual hay una variación considerable, pero como le digo, no es para el punto de vista económico-social, no es que le va a afectar al ciudadano. Entonces, simplemente es cubrir, como digo, la ley establece que si yo como entidad ofrezco un servicio, si yo invierto, digamos, $100,000, yo tengo que ese recurso igual recuperarlo y volver a invertir en el servicio que estoy dando. Días atrás se procedió a colocar un material antideslizante en una cancha y media del espacio social, cultural y deportivo, en el que meses atrás se colocó la cubierta. El trabajo se realizó porque cuando llueve ingresa agua y se torna completamente resbaladizo, haciéndose imposible desarrollar actividades deportivas, manifestaron los usuarios. El material antideslizante se colocó solamente en el área de la cancha, pero eso no es suficiente, pues la propia actividad hace que los jugadores usen más allá de las líneas y el peligro continúa. Aseguran testigos que ya se produjo un incidente con un jugador que se cayó. Por lo tanto, el espacio continúa sin poder ser usado cuando llueve. La otra cancha solamente fue cubierta la mitad con este material, es decir, la mitad de cada uno. Sobre este particular, el alcalde se refirió en la sesión ordinaria del pasado jueves 29 de septiembre. De la cancha que se construyó, que seca, es una maravilla, como los jugadores de Bori lo dicen, ya que es igual, licenciado Javier, pero jamás se preveyó que la humedad iba a afectar de esta manera, que se haga más bien entra en peligro las personas que jueguen en las canchas, ¿no? Lo cual realmente es una pena, ¿no? Si fuera cerrado no habría ningún problema, pero en todo caso se ha hecho ya unos correctivos, se ha hecho una cancha, se va a hacer en las dos canchas un correctivo que se está poniendo, es un granito de antideslizante que ya ayer ya probaron los jugadores y ya jugaron. Fui a pedir una opinión al señor Miltiño, José Milton, que estaba de juez y después entiendo que jugó, que conoce muy bien ese tema y ha quedado como debería ser, que el zapato pega, todo eso, y con agua y cosas de esas no ha pasado nada. Lo que se va más bien a hacer alrededor de la cancha también una...
también hacer alrededor de la cancha, de las dos canchas, proteger estas. Y la otra va a quedar así un poco, como está más bajo, va a ser menos problema. Ahí, de verdad. En ese sentido, pues yo creo que se ha dado los correctivos del caso. El valor que se va a invertir allí es sobre un valor de unos $1,500, ¿no? Sobre ese tema. Es una ayuda, una donación que se va a hacer porque está extra presupuesto, ¿no? Reclamos ciudadanos que los damos a conocer. Conductores manifiestan su preocupación porque aseguran que para tomar la avenida Girón Pasaje, saliendo desde la calle Córdoba, es una acción peligrosa por diversas razones. Una, la velocidad con que manejan ciertos conductores. Y dos, en la avenida se permite el parqueo de vehículos de todo tamaño que dificulta la visibilidad a quienes quieren salir a la vía interprovincial. No se respeta ni siquiera la distancia que debe darse en las esquinas. Los automotores son parqueados inobservando todas las normas de seguridad y de tránsito. A los agentes encargados del control de tránsito se les pide hacer eso, controlar. Situación similar se presenta en la intersección con la calle Eloy Alfaro. Y hoy se cumplió el lunes cívico correspondiente al mes de octubre. Les tenemos un resumen. Por eso queremos hacer este recuerdo histórico y de responsabilidad y compromiso en estas fechas que hoy se celebran del Día del Pasillo Ecuatoriano, nuestros sentimientos que han pasado las fronteras, celebrar el Día del Radiodifusor, ceñidos en la ética, en la honradez, ceñidos en el amor a la patria y buscando siempre lo positivo. Yo en este día quiero saludar a mis compañeros de micrófono y decirles que nunca hay que desmayar ante los retos que nos impone la nueva tecnología y las nuevas programaciones y las nuevas consecuciones de la audiencia que debemos mantener. Este es un día muy especial. No comparto el criterio de muchos que dicen que la comunicación es el cuarto poder. No. El poder es efímero. El poder es transitorio. El poder dura lo que una elección dura. La radiodifusión es para siempre mientras tengamos la capacidad y la buena voluntad de servirles a todos. También el 10 de octubre se inician las festividades en honor del Señor de Girón, esta fiesta única, entrañable que tiene Girón a nivel nacional, que nosotros somos testigos, y por eso el GAD municipal ofrece todas las facilidades y todo lo que pueda hacer para que esta fiesta sea el honor, la dignidad, la identidad de nuestra gente, de nuestro pueblo. También celebramos este descubrimiento de América. 13 de octubre también Día Internacional para la Reducción del Desastre. 16 de octubre, Día del Agricultor y Ganadero y el Día Mundial de la Alimentación. También se celebra el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. También celebramos el 10 de octubre, el Día del Cuerpo de Bomberos, de los voluntarios bomberos. El 6 de agosto pasado cumplimos 43 años de vida institucional, con deficiencias y aciertos, pero con modestia, los bomberos constituyen un ícono en el histórico y patrimonio Cantón Girón. El presidente Isidro Ayora Cueva declaró el 10 de octubre de cada año se conmemora el Día del Bombero Ecuatoriano en reconocimiento a la labor desinteresada del voluntariado que lo conforma. 27 de octubre, creación también de las Fuerzas Armadas. El 29 de octubre, Día del Paracaidismo Ecuatoriano. 29 de octubre de 1975, Día del Registro Civil Ecuatoriano. El 31 de octubre de 1900, Día del Escudo del Ecuador. Y en forma simbólica, los estudiantes abanderados juraron a la bandera, 8 días después que lo hicieron oficialmente en los respectivos planteles educativos. El parque infantil con... Bueno, veamos el video primero. Como es de conocimiento de todos, el pasado 26 de septiembre se conmemoró el Día de la Bandera del Ecuador, ante lo cual se procedió con el evento cívico del juramento a la bandera en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional.
El GAD Municipal de Girón, en honor a este relevante hecho, ha preparado un corto homenaje que será realizado por nuestros queridos estudiantes gironenses, quienes se han destacado por su esfuerzo, dedicación y ejemplo de conducta y aprovechamiento, lo cual les dará hombres y mujeres de bien para nuestra patria. A continuación tenemos toma del juramento a la bandera del Ecuador a cargo del alcalde de Girón, señor José Miguel Ushca. Queridos estudiantes, que en representación de sus diferentes establecimientos educativos han acudido a este evento el día de hoy, juran defender fervientemente los colores de la bandera del Ecuador todos los días de su vida. De ser así, que la patria os premie, caso contrario que ella os demande. A continuación se procederá con el juramento simbólico de la bandera por parte de los estudiantes presentes. Un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, titula El Parque Infantil. Dice lo siguiente: con preocupación observamos la construcción de una cubierta para una cancha deportiva que beneficia a un grupo de personas que gustan del deporte y de otros espectáculos, de la construcción de graderíos para dar comodidad a los aficionados que gustan de encuentros deportivos y otros espectáculos. Esta preocupación, al margen de aplaudir por las obras que se realizan, es porque cada vez observamos cómo nuestro querido parque infantil va dejando de serlo, debido a que se está convirtiendo en un complejo polideportivo y de servicio a otros menesteres y no específicamente a los niños. Si en la administración anterior al espacio que se destinó para los juegos infantiles en nuestro parque infantil se le restó e hizo pequeño, ahora los adultos poco a poco se van adueñándose de un lugar que siempre fue por y para los niños de Girón y de aquellos que nos visitan. Se ha mencionado que Girón carece de parques, de recreación y de espacios verdes, sobre todo para los niños. Por ello resulta paradójico que para estos tiempos que se esté irrespetando un derecho de un colectivo de atención prioritaria, los niños, que merecen tener muchos lugares donde jugar. A propósito de lo mencionado, si bien aplaudimos todo trabajo de adelanto, debemos ser claros en el sentido de que no estamos de acuerdo que se siga actuando con un criterio pueblerino, al concentrar todo en un mismo lugar. En efecto, en pocas cuadras a la redonda tenemos la iglesia matriz, la casa municipal, el parque central, el convento, la escuela, el mercado denominado Centro Comercial Girón, el cuerpo de bomberos, la empresa eléctrica, el monumento a la madre, el monumento al migrante, la cancha deportiva para el campeonato intercomunidades, la cancha con cubierta para aficionados al ecuavóley y adjunto un espacio para las fiestas y dentro de estas otras presentaciones y los shows artísticos. Y ahora cómodos graderíos para observar varios espectáculos. No renegamos de los adelantos, reiteramos que lo aplaudimos, pero ya basta de concentrar todo alrededor de la iglesia y el municipio. Nuestra visión debe ser crecer, expandirnos, pensar que una población crece, proyectarse a dejar de ser un pueblo concentrado en pocas cuadras. Pensar de que es necesario ir educando a la misma población de la necesidad de compartir con otras poblaciones que sí están creciendo con un criterio más actualizado de progreso, ganando espacios con sus respectivos servicios enhorabuena por las obras, pero no concentremos todo en un mismo sector y si no damos al menos no restemos un espacio que es de y para los niños, el parque infantil, pero con más juegos que justifiquen el hecho de ser parque infantil. Reiteramos, este es un artículo de opinión del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Solicitamos a las personas
que tienen cuentas pendientes por el servicio de Girón TV, acercarse a cancelar lo más pronto posible antes de que se proceda a los cortes. De hecho, ya los cortes iniciaron desde este día y rogamos a las personas evitar este trabajo que no es placentero, no es gustoso para quienes hacen Girón TV, pero que obligatoriamente se lo tiene que hacer. Botica de turno en Santa Isabel, Farmacia San Antonio, localizada en la José Peralta y Abdón Calderón, esto en Santa Isabel. Ahora vamos a la farmacia de turno en Girón, es Farmacia Margarita, localizada en la calle Antonio Flor y García Moreno, teléfono 2275-072. Vamos con la siguiente, y ya para ir finalizando nuestro espacio informativo, vamos con un tema musical. Oye Mujer se llama la canción, letra y música del Pollo Ortiz. Interpretan Carlos Grijalva y Julio Andrade. Tú eres el centro, toda mi vida tiende. Nadie podrá borrar esta pasión y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti mi mente nada entiende. Dios hizo para ti, mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscarte sigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo. Despierto y siempre me hallo junto a ti. Puede ser mis labios algún día mi voz se apague a no tornar ya más. Todo pudiera ser, mas no sería que olvidarte pudiera, amada mía. Dejar de amarte no podré jamás. Escuchábamos del pasillo Oye Mujer, letra y música del Pollo Ortiz, interpretado por Carlos Grijalva y Julio Andrade. Esto a propósito, el 1 de octubre es el día del pasillo ecuatoriano. Agradecemos, amables televidentes, la sintonía. Les recordamos que este día, miércoles 5, la municipalidad invita a la socialización de 3 ordenanzas. Esto será a partir de las 17 horas en el salón de sesiones de la municipalidad. Y también la invitación que hace el municipio también a la actualización de los datos de los contribuyentes, personas naturales y jurídicas. Buenas noches, gracias por la atención.
El más noble sentimiento que puede existir en las personas es la solidaridad. Vamos todos a apoyar a Johnny Cisalima, que atraviesa un delicado estado de salud. Sábado 8 de octubre, 20 horas, Coliseo de Deportes de Santa Isabel. Gran show artístico bailable con la actuación especial de Yo Me Llamo Miriam Hernández. Huele al peligro el solo hecho de acercarme a conversarte. Yo me llamo Sandro. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. David Lozada. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Eddie Crack. Eddie Crack. 7.00, ya casi cae la noche. Instalados con el guaro, con las nenas y en el coche. Además, el grupo de baile de Breakdance, Crew Quasi Style. Y como si esto fuera poco, el mano a mano de DJs más explosivo entre DJ Tatisho y Anthony DJ. No te quedes fuera, adquiere ya tu entrada en Rose de Rómulo Cedillo en la 3 de noviembre con el apoyo del GAN Municipal de Santa Isabel. Yo, mi amigo, estamos contigo.